propósitos sobre los cuales hemos venido trabajando en la Universidad del Rosario y que hace además parte de nuestro Plan Integral de Desarrollo es reconocer que, derivado de construir proyectos de vida académicos, de fortalecer una comunidad académica de excelencia, de estudiantes y de profesores, de en simultánea generar un hábitat apropiado para el desarrollo académico desde la investigación o desde la docencia, de construir proyectos de investigación, es que todo lo anterior tiene que tener unos mecanismos de legitimidad. La legitimidad del Rosario se logra a través de procesos de acreditación, naturalmente, de evaluación de calidad, en donde todos conocemos un poco el desempeño de la universidad. Pero es importante decir también que otro mecanismo de legitimidad es la forma como la universidad ha venido posicionándose en los sistemas de referenciación internacional. QS es quizá hoy el sistema de referenciación internacional más reconocido en el mundo por ese equilibrio entre proyectos educativos institucionales y una lógica sobre la cual debiese caminar la educación superior en el mundo. Y yo debo decir que me siento enormemente satisfecho por la realidad de que hoy los programas de medicina, de derecho y de economía, por primera vez en la historia de esta institución, participan ya de esos sistemas de referenciación y se convierten en programas referentes, no solamente para Colombia, sino para América Latina y para el mundo. Se ubican en los primeros lugares en América Latina y tienen un buen desempeño respecto de programas similares en el mundo entero. Esto es una nueva forma a través de la cual logramos la legitimidad, que es el camino resultado hacia donde nos están llevando los esfuerzos que en materia de comunidad académica de excelencia, en materia de investigación, en materia de docencia y en materia de hábitat para el proceso de aprendizaje y de investigación ha desarrollado esta universidad.